bienvenidos a Vaya Semanita. Hoy tenemos público de Basauri, Vitoria, Pamplona y me han dicho que han venido hasta un par de argentinos. ¡Che, qué bueno que vinieron! ¡Sí! ¡Gracias por venir! Bueno, bueno. Y hoy nos visita un crack de la pelota a mano, ¡Abel Barriola! Que el domingo juega la final del 4,5 contra Martínez de Irujo en el Atano III de Donosti. ¡Jo, vaya pasada, ¿no? O sea, acabamos de pasar el derbi y ya tenemos ahí la final manomanista. No hay días libres en la agenda, ¿eh? Y el sábado estaremos nosotros en el Cursal con la obra de teatro. Hombre, Javi, a ver, la obra de teatro está muy bien, pero no tiene la emoción de las apuestas en el frontón, ¿eh? ¿Cómo que no? Bueno. Mira, antes vendemos las entradas del Cursal que las de la final de pelota. Hombre, y si no, nos bañamos en la Ría de Bilbao con un traje de baño marca paquete. Vale, vale. Lo único que Abel y Martínez Irujo ya han vendido todas las entradas, ¿eh? Bueno, te digo yo que tampoco es tan importante el tema este. No. ¿Sabes? ¿Qué somos, vascos o niños? Bueno, venga, arrancamos, venga. Emma, Miquel. ¿Otra multa? Me cago en los radares. Cada vez hay más y siempre me pillan. ¿Cómo lo harán? En el Departamento Vasco de Tráfico estamos muy contentos con lo que ingresamos gracias a nuestros radares. Y es que funcionan con tecnología de origen japonés. ¿Takeshi? Bueno, ya sabes. Métete aquí y ya sabes, coche que veas, le sacas una foto. Car, foto, car, foto. ¿Dónde están? La articulación del dedo índice de un japonés funciona al doble de velocidad que cualquier ingenio mecánico, permitiéndole así sacar un mayor número de fotografías. Además, su reducido tamaño y su costumbre a vivir en lugares de menos de 30 metros cuadrados los hace perfectos para este trabajo. No solo eso, encontrar japoneses dispuestos no resulta ningún problema. ¿Les ha gustado el Guggenheim? ¿Quieren sacar más fotos? Pues vengan, síganme, follow the leader. Como ven, nuestros radares están basados en la tecnología fiable y fácilmente reemplazable. ¡Eh, chavales! ¡Traedme otro Takeshi! Después de 3 años hemos vuelto a recuperar el partido de la Euskal Selección A de fútbol y vamos a jugar contra un rival de nivel. ¡Venezuela, nada menos! Y en la Federación Vasca de Fútbol estamos buscando un nuevo entrenador para la selección. ¿Usted estaría dispuesto a hacerse cargo, señor Clemente? Pues no voy a estar dispuesto. Ahora mismo a los de la selección de Camerún les hago un patapón a tomar por saco. Ya con lo poco que aparezco por allá no creo que me echen en falta. O sea que estaría dispuesto a entrenar a la selección vasca por encima de todo. Vamos, que le ilusiona el proyecto. Lo que me ilusiona es que se cobra por tocarse las pelotas. Juegas una vez al año, como mucho. Encima en San Mamés. Amistoso. O sea que da igual si juegas de pena. Eso tengo una exigencia. ¿Económica? No, te va estando bien. Es de horario. Que el partido sí puede ser a las 8, cojonudo. Que así ceno en mi casa Zara. Oye, que estamos en Pamplona. Aquí no te venden condones en cualquier farmacia. Que pillas a uno del Opus y... Va, ya será menos. Apa, ¿podría darme una caja de preservativos? Por supuesto, pero antes nos gustaría que escuchase una charla de nuestro técnico. Es un nuevo programa de concienciación que tenemos. Ah, ¿qué es? ¿Como un experto en temas de sexualidad? Más o menos. Nomine Pater et Filius et Spiritus Sancti. Bienvenidos a nuestra farmacia. ¿Pero usted es Benedicto XVI? ¿Qué hace aquí? Me prometieron que me regalarían un sombrero. Hago lo que sea por un sombrero nuevo. Míos filios, ¿estáis seguros de que queréis utilizar preservativo? Yo últimamente solo lo apruebo en casos excepcionales. Hombre, más excepcional imposible, que yo no pillo cacho en la vida. ¿Esta chica que está a tu lado es prostituta? Porque si es así, la cosa cambia. Lo digo en mi último libro, por cierto. Tú di que sí y ya está. Oye, ¿pero de qué vas? Allá paz.
No quiero ser obstáculo entre el amor de dos almas. Tomad, podéis ir en paz. Muchas gracias, Santidad. Ya voy a decir por ahí que es usted más enrollado de lo que dicen. Pero, Santidad, que les ha dado una caja de preservativos. Ay, hermana, debes saber que muchas veces el Señor cierra una puerta, pero abre unos agujeros del tamaño del túnel de Malmasín. Bueno, ya sé lo que me vais a decir, que hay sobredosis de fútbol. Pues por eso ahora vamos con pelota. Un pedazo de aplauso para todo un campeón que se la juega el domingo. ¡Abel Barriola! A ver, don Guille Torri. Es que ricasco. Bienvenido, vaya semanita. Bueno, como todo el mundo sabe, el domingo juegas la final del 4:30 contra Martí de Irujo. Así es. ¿Qué tal los nervios? Bueno, pues bien, de momento bien. Tranquilo, no necesitas una tila, un Valium, nada. No, de momento no, pero tranquilo, que faltan un par de días, o sea que... Te irás poniendo nervioso. Tiempo. Sí, pero de momento tranquilidad. De momento tranquilidad y bueno, ya casi con los trabajos hechos y lo que falta es esperar y tomarse una tila. Que además, Irujo y tú os lleváis bien, ¿no? Hay buen rollo, bueno, entre los pelotaris en general, ¿no? ¿Por qué no haces declaraciones de estas un poco polémicas, tipo Mourinho? Bueno, pues no sé, porque, hombre, Mourinho solo hay uno, ¿eh? Esperemos que no haya ningún Mourinho en la pelota, eso espero yo, por lo menos. De momento nos llevamos bien, nos llevamos correctamente todos y que siga así durante muchos años. Bueno, y el domingo, aparte de jugaros la chapela, será una final que marcará un antes y un después, porque será la última que se juegue antes de que entre en vigor la nueva ley antitabaco. ¿Qué haréis entonces? ¿No? ¿Haréis descansos para que la gente salga a fumar a la calle? ¿O? Pues no sé, o a lo mejor todos al paro, ¿no? Lo que sí es verdad es la pelota es un deporte, pero es también un poco tradición, ¿no? Tradición de los vascos, de nuestra tierra. Y bueno, y en esa tradición entra el llevar un buen puro con un buen gin tonic o lo que sea, y no sé, esa prohibición a lo mejor se llevará mal, pero bueno. Oye, ¿qué te vale? Pues nada, pues mucha suerte para la final. Ya sabes lo que les dicen a los cantantes, que antes de un concierto, para mantener las facultades, sí, no hay que darle al tema. No sé si a los pelotaris os lo dicen. Bueno, eso es la comidilla un poco entre los pelotaris, ¿no? Hay algunos que dicen, yo voy a la mañana, yo voy a la mañana, otros dicen que en toda la semana ni tocar, o sea que... Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros hemos pensado que los pelotaris os cuidáis en ese sentido, pero por otras razones, mira. Esta semana se juega la final manomanista y ni Barriola ni Irujo van a poder mantener relaciones sexuales antes del enfrentamiento. Bueno, ni antes, ni después, ni nunca, y no porque tengan que guardar fuerzas, sino porque los pelotaris no están preparados para el sexo. Este es el drama al que se enfrentan los pelotaris cada día. Venga, che, a cuarto. Hazme tuya. ¡Ah! ¿Pero de qué tienes hechas las manos? ¿De lija? Si es que ya me habían dicho mis amigas que no saliera con un manista. Tenía que haber ligado con uno de cesta punta, que esos por lo menos tienen una buena herramienta. Este problema afecta a los pelotaris desde su juventud. ¡Para! ¿Qué haces? Joder, ahí está, ya sabes. Tampoco te pongas así, si es normal. Hijo mío, yo soy el Espe III. Tú serás el Espe IV. ¿Quieres tener alguna vez un el Espe V? Pues hazme caso. Date una ducha fría para que no te pase lo que a mí. ¡Ah! ¡Apártate de mi vista! ¡Qué horror! Por eso, algunos pelotaris están intentando aprender a llevarlo lo mejor posible. Con el tiempo vamos acostumbrándonos, aunque un día le pedí que me diera un masaje en los pies y me los dejó peor que los de Juanito y Arzábal. Por eso, siempre que practicamos sexo, tomamos precauciones. ¡Esto es una putada! ¡Con esta mierda no siento un carajo! Tanto como guantes, no, ¿no? No. Joder, si el mayor problema fuese en las manos, pues no estaríamos mal, ¿no? No me cuentes mal, por favor. Igual no lo quiero saber. Oye, pero ¿tenéis éxito entre las mujeres, los pelotarios, o no? Bueno, éxito, pues habrá de todo, ¿no? Habrá pelotaris que tienen éxito, otros que no y ¿A tus cumpleaños van pibones como a los cumpleaños de Ronaldinho, por ejemplo? Pues no. Hace años, pues, se acordaba alguno de la familia y todo eso, y ahora, pues eso, se acuerdan los hermanos, la ama y poco más. No, es que contra los futbolistas no tenéis nada que hacer. Bueno, pues la verdad que no. Porque no ponéis de vuestra parte, también hay que decir, ¿eh? Porque no sé si llevarais un uniforme, no sé, que enseñe un poco más, o si celebrarais los tantos así, mira. Ya, pues...
no estamos como para celebrar así. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Cuerpo tenéis, ¿no, Abel? ¿No, no estáis como para celebrar eso? No, yo creo que como ese no, por lo menos. Yo si tuviese ese cuerpo, tranquilo que me quitaría la camiseta, seguro. Bueno, oye, que él llena el Bernabéu, pero vosotros vais a dejar pequeño el Atano, ¿eh? Que, por cierto, ¿cuántas entradas te han dado al final? Porque Irujo y tú habéis pedido como 300, ¿no? ¿Que vais sí, a invitar a los amigos de Facebook o qué? No, pues bueno, las finales suele haber mucha demanda, ¿no? Los amigos y todo, los amigos, la familia... los amigos de la familia, ya sabes, esto se va un poco, poco a poco va más. Y no, creo que cada uno hemos tenido pues unas 160, 180 entradas. Y bueno, y las finales son acontecimientos, ¿no? Acontecimientos deportivos. Durante el año ten en cuenta que solo hay tres, entonces la gente quiere estar ahí. Y para mí es una satisfacción, ¿eh? Que la pelota se siga, que bueno, que la gente quiera ver pelota. Pero claro, cada uno a lo suyo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es dar un buen espectáculo y que se juegue un gran partido. Y cuantos más amigos haya, mejor. Eso es. Sí, y que llegue a 22, por supuesto. Si es que quien tiene un amigo tiene un tesoro. El que está rodeado de enemigos es John Olave. A ver, te presento. Ahí está el... El hombre del oeste. Esta es la historia de John Olave, el único vasco que se ha tragado todos los westerns de ETV. Él es... El hombre del oeste. Ya estamos casi a mediados de diciembre y aún no nos han dado la cesta de Navidad. Lo mismo este año nos quedamos sin nada. Hombre, sabiendo cómo son en esta empresa y teniendo en cuenta cómo han ido reduciendo la cesta los últimos años... Esta empresa cada día son más... ¿No nos dan la cesta? ¡Y monto la de Dios! Venga, hombre, no pienses mal. Seguro que nos la acaban dando. Olave, este año no va a haber cesta de Navidad. ¿Pero por qué? Os diré por qué. Porque estáis condenados al infierno. Porque la empresa necesita hacer algunos recortes. Solamente los directivos y algunos empleados van a tenerla. Como usted, John. Estamos muy contentos con su trabajo y hemos decidido premiarle con una buena cesta. Gracias, es un detalle inesperado. ¿Y los demás? Olave, esta empresa no se ha hecho rica a base de regalar cestas a sus empleados. Por cierto, le pido discreción, no queremos que sus compañeros se enteren. John, ¿llevas algo en el bolsillo o es que te alegras de estar con la jefa? Pues ya puedes bajar ese chisme. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Nos hemos enterado de que va a haber cesta de Navidad para unos trabajadores sí y para otros no. ¡Qué vergüenza! Ahora mismo vamos a entrar ahí a enterarnos de quiénes son los trepas que van a recibir cesta. ¡Mierda! Como sabe, estas Navidades va a volver a jugar la Euskal Selección A y estamos buscando entrenador. ¿Qué le parecería encargarse de la selección, señor Caparrós? Chavales, me honra mucho que me hagan ustedes esa propuesta, con esa garra, ese trabajo ahí. Pero yo ya entreno a la selección vasca. ¿Cómo? Claro que sí, el Athletic Club de Bilbao. Esa es mi Euskal Selección. Un equipo de fenómenos, unos cracks mundiales todos, unos maravillosos chavales de la cantera. Mister, se ha lesionado Javi Martínez y Llorente. ¡Ay, madre mía! ¡Que Dios nos coja confesados! Pero, ¿qué voy a hacer yo ahora con esa banda de mataos? ¡Bajar a segunda seguro! Oigan, ¿cómo era esa propuesta de la Euskal Selección que decían? Tengo una preguntita para usted. Hoy el señor López responderá abiertamente a todas las cuestiones que ustedes le planteen. Señor López, ¿es cierto que le suelen invitar muy a menudo a despedidas de soltera? Prácticamente todas las noches. Otra, señor López, aquí. ¿Y cuando es aclamado por las allí reunidas, qué dice usted? No pienso quitarme nada más que la chaqueta. ¿Y a despedidas de estas de soltero, cada cuánto va, si se puede saber? Cada 3 meses. Y dígame, porfa, ¿qué es lo que se puede encontrar uno en estas fiestas? Cuando uno entra ahí se encuentra, en su inmensa mayoría, con gente, con ideas, con gente con propuestas, con gente que aporta... Y te engancha. Dígame una cosita. ¿Es cierto que usted se lleva las sobras de la tarta erótica y luego las va desayunando durante la semanita?
cuando menos todas las mañanas de los domingos. Y la última, porfa. Para estar a la altura en esas fiestas en que se baila tanto al estilo Coyote Dax, la Macarena y todo esto, ¿suele ensayar los pasos previamente? Es lo que intento hacer todos los días, aunque sea un poquito... ¡Guau! El hombre del oeste. Vamos a enterarnos ahora mismo de quiénes son los trepas que van a recibir cesta de Navidad. Bueno, tranquilos. Ya hablo yo con la jefa, ¿vale? ¿Tú? Muy bien, vaya con ella y haga lo que tenga que hacer. Sí, yo hablo con ella, yo tengo una buena relación con ella y seguro que la convenzo para que os dé, o sea, nos dé a todos una cesta de Navidad como Dios manda, ¿vale? Trato hecho. Verá, jefa, yo quería decirle que... Hola, no tengo todo el día. ¿Qué quiere? Ya, verá. Yo quería decirle que estoy muy, muy agradecido por la cesta, ¿eh? Y que me siento muy, muy valorado. Tenía aquí una mosca en la mesa que... Joder, Olave realmente le está cantando a las 40. Y también, pues que me gustaría saber que usted me dijese si la cesta es muy grande, muy... O si pesa poco, porque no me gustaría tener aquí un tirón. ¡No! Olave le está haciendo un corte de mangas a la jefa. En el brazo. Olave, ¿se encuentra bien? A lo mejor debería usted cogerse la baja. No, sí. Yo estoy perfectamente. Y ahora, de hecho, me marcho. Me marcho, pero voy a dar un portazo porque la puerta esta suya está muy dura. ¿A qué ha venido esa estúpida comedia? ¡Qué manera de apretarle las tuercas! La habrás convencido, ¿no? Ha dicho que sí, que habrá cestas para todos. Eso es una repugnante mentira. Y así fue como John Olave tuvo que gastarse toda la paga extra en comprar cestas de Navidad para sus 20 compañeros de curso. España va bien. Que dé comienzo la sesión. Al acusado se le imputa por presuntas sospechas de acoso infantil. ¿Cómo se declara? Pues ¿cómo me voy a declarar? ¡Inocente! ¡Si soy Olentero! ¡Me da igual quién sea! Aquí todos somos iguales ante la ley. Con su venia, señoría, voy a interrogar al acusado. Señor Olentero, ¿no es cierto que entra en las casas de los niños, en sus habitaciones, de noche y a escondidas, cuando se encuentran más indefensos? ¡Claro! ¡Sí es mi trabajo! ¡Y encima lo admite! ¿La acusación puede aportar alguna prueba? Por supuesto, su señoría. La policía encontró esto en el caserío del acusado. Como ve, un listado con todos los niños de la zona, sus nombres, sus direcciones y los regalos con los que piensa agasajarles. ¿Regalos? Sí, regalos. Precisamente tenemos una cinta grabada por una cámara de seguridad en la que se muestra su modus operandi. Si no te portas bien, no te traeré regalos. Como ve, el acusado elige lugares abarrotados de gente como centros comerciales donde puede pasar desapercibido y así contacta con sus víctimas a las que promete regalos si se portan bien. Bien, si no hay más, voy a retirarme a deliberar, aunque el caso está claro. ¡Dios mío, tiene una pipa! ¡Cuidado! ¡Qué vergüenza! Y encima fuma delante de los niños. Eso sí que es inhumano. Le condeno a cadena perpetua. Bueno, tranquila la chavalería, que Olentero tiene unos abogados de la órdiga. Bueno, te iba a preguntar qué habías pedido tú al Olentero, pero supongo que la chapela, ¿no? Por supuesto que sí, me encantaría la chapela, ¿no? Para mí sería el mayor regalo. Bueno, pues ahora permíteme que te presente a Itziar Atienza. ¿Cómo ves? Aquí estamos.
Ya sabemos que tu pasión es la pelota, pero te quería preguntar a ver si te gusta ver otros deportes en la tele también. Sí, me gusta ver de todo, pues menos gol. Pues baloncesto, deportes y el fútbol me gusta muchísimo, el balonmano, de todo un poco. ¿Y el tenis? El tenis también. Vale, tenis es también. Que os traigo un juego relacionado con el tenis. Ajá. Ya sabéis que los tenistas cuando le dan a la pelota suelen lanzar unos grititos un poco comprometedores, sí, ¿no? Sí, ya sé de qué me hablas. ¡Ay, esa Mónica Seles! ¡Ay! ¿Qué era aquello? A ver, joder. Yo creo que lo hacía para distraer un poco a las rivales. Pues igual sí. El juego que os propongo es muy sencillito. Vamos a escuchar una serie de grititos de estos comprometedores y tenéis que adivinar vosotros dos si los hemos sacado de un partido de tenis o de otro sitio. ¿Vale? Vale. Venga, pues. Vamos con el primero. No, eso es una peli, ¿no? Yo joder, como me había pegado así a la pelota. Vamos a escucharlo otra vez. ¿Sí? ¿Qué decís? ¿Una peli entonces? Yo creo que es una peli. Tú dices una peli, sí, ¿no? Pues vamos a ver el vídeo. Joder. Pues no. Ahí está, ahí. Bueno, pues, ¿qué será de esa tenista en la cama? Bueno, porque sí que nos estamos preguntando todos, a ver, muy bien. Ya os decía yo que en el tenis esto era muy habitual. Vamos a escuchar un segundo audio, a ver. Pues esto tenis tampoco tiene pinta, ¿eh? A ver. Y cama tampoco, ¿no? Como no sea algún animal. No. Vaya. Pues os iba a decir que vais a flipar, pero vamos a ver de qué se trata. ¿Eh? ¡Una tortuga! ¡Dándole al tema! ¡Y sin manos! ¿Qué? Madre mía, pero esto da un poquito de cosita. Casi habría, ¿no?, que pixelarlo, ¿eh? Pero violento. ¿Eh? Mira, ¿Y guiña un ojo? ¡Claro que sí! ¡Como una auténtica por no estar! ¡Qué máquina! Bien, vamos ahora al momento definitivo. En esta es en la que os lo jugáis al todo o nada. Vamos a escuchar el último, por favor, chicos. Este sí que es indecente. Tenis, ¿no? O sadomaso, esos golpes no... Tenis, ¿eh? Vamos a verlo. A ver. ¡Hala! Vaya. Así que en pelota también le dais al gemidito, ¿eh? Bueno, así dan ganas de ir a la final, ¿eh? Me están entrando unas ganas terroríficas de ir a la final, sí. Ay, sorpresa te da la vida, en fin. Bueno, un aplauso para Itziar. Bueno, y ahora, a ver... Vamos con Anchonix y Boronix. Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda Europa está ocupada por los romanos. ¿Toda? No, porque un remoto lugar llamado Vasconia resiste al invasor gracias a los intrépidos Anchonix y Boronix. Vamos con el rutinario informe mensual para el César. Escribe Lacayo. Excelentísimo César. Aquí en la provincia romana de Vasconia todo sigue genial. El pueblo vascongalo está totalmente dominado por mis tropas. Tengo a esos bárbaros a mi servicio. Construyen calzadas y acueductos por doquier. Por Júpiter, vaya sarta de mentiras. Pero, gran cónsul Cayus Marayus, ¿y si un día el César pasa por aquí a comprobar sus avances? ¿Qué va? Con lo que le gusta el sol, no se acerca a este agujero ni de coña. Vaya, qué casualidad. Señales de humo de Roma. Mierda, ¿y ahora qué hago? Bueno, Cayus, tranquilidad. Eres un cónsul romano. Mantén la calma y, ante todo, dignidad. Por favor, amigos vascongalos, el César no sabe que he fracasado conquistándoos. Solo quiero que hagáis el paripé, que estáis dominados bajo mi yugo. Anchonix, ¿tú oyes algo? Como un lloriqueo romano. A cambio haré lo que sea. Os construiré una calzada romana de alta velocidad hasta Castrum. Limpiaré la ría para que deje de oler mal. La ría huele de cojones. Pero accedemos a ayudarte si haces lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? ¡Manda cojones! Atención. Directamente llegado desde Roma, un hombre que lo conquista todo, la Galia, Germania, Britania, de la gloriosa familia de los Berlusconius, con todos vosotros, el César. Mamá César me toca cada vez más,
Mamá César, me toca, me toca, me toca, conquístame tú. ¡Grache! ¡Grache, grache! ¡Bravísimo, mio cara, Belina! ¡Ave, César! Estamos muy contentos de que estés en Vasconia. César, toda tu corte son... mujeres. Claro. Ora, sono molto preparatas. Las escojo io personalmente per sus curriculos. Guarda, guarda che curriculo molto turgente. Mamma mia. Vaya par de ánforas. Questa bella ragazza tiene que ser mia. Preguntas sin respuesta. ¿Es cierto que la americana blanca de Ratzinger se ha convertido en la prenda más fashion y con más estilo imprescindible en cualquier fotocall hollywoodiense? ¿Iván Elguera es un clon de Eugenio o se ha comprado estas gafas porque con ellas cuenta los chistes mejor? ¿Por qué Iñaki Azcuna en días diferentes y lugares diferentes se repite más que el ajo? Si no estás, no existes. Hay que estar. Si no estás, no existes. Para existir, hay que estar. ¿Quién tarda menos tiempo en hacerse el tupé? ¿El presidente del Atlético de Madrid o la convencional Lady Gaga? ¿Será este el año en que Koikili pida por fin calzoncillos nuevos a Olenchero? Preguntas sin respuesta. Muy pronto se estrena Torrente 4, pero además ya está preparada Torrente 5. Donde Torrente vuelve a un renovado a Ajuria Enea para trabajar con el gobierno del cambio. Ahora sí que está bonito Ajuria Enea, coño. Qué gusto de ver aquí bandera española. Si esto con Ibarrecha no pasaba. Coño, Pachi, no te quedas complejo, hombre. Llámate Francisco, con dos cojones. Mi político favorito, Francisco Franco. No necesito el apoyo de nadie para gobernar 40 años. Su misión de seguridad le llevará hasta el Parlamento Vasco. ¿Qué seguridad? Yo aquí he venido a ver a la presidenta del Parlamento Vasco. Hombre, Arantxa Quiroga. Yo tenía ganas de conocerte. Sabes que tenemos mucho en común. Ninguno de los dos nos gusta los condones. Torrente 5, la película donde todo puede pasar. Hombre, Pachi Basagoiti. Coño, siempre voy juntos. Haciendo la pajilla. Pues no sé. No sé si es usted el hombre que buscamos, señor Mourinho. Dudas sobre mí me hacen reír. Yo no entiendo que tú tienes dudas de un entrenador que ha ganado lo que yo he ganado. Yo tengo 2 Champions y 6 campeonatos. Hombre, que el otro día el Barça les metió un 5-0, ¿eh? Este es demasiado chulo. Como mucho para entrenador del Atlético. No os preocupéis. Tengo al hombre ideal para motivar a los jugadores, para que den lo mejor de sí mismos. Vicente del Bosque. Pero no puede ser. Si él ya es entrenador de la selección española. No, no, no les va a entrenar. Va a ir a la tribuna para verles jugar contra Venezuela. Ya verás cómo los jugadores se dejan los huevos en el césped. Es verdad. Por Euskadi habrán tardado 3 años en decidirse, pero estos, por jugar con la selección española, matan. Ecco, cuando arribo a casa, me gusta tomarme mi Nescafé cappuccino aromático, cremoso, delicioso. César, ahora voy a mostrarte los avances que he conseguido en la conquista de Vasconia. Venga, que está aquí el César, saludadme como hemos quedado. ¡Apa! Esto es ave, ave, oh gran Caius, nuestro conquistador, a tus pies. Aquí tu fiel Anchonis, un esclavo, un siervo, un amigo. Vale, 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 sin pasarse. Ahora, si me acompañas, voy a mostrarte el estado de las obras de las calzadas y el acueducto. Oh, Caius, 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 tú estás muy equivocado. Yo no solo he venido aquí por ver las obras. A mí, la calzada, el acueducto, me importan huevoni. Estoy aquí por las mujeres, las donas vascongalas. ¿Dónde está aquesta ragazza de antes? ¿La mujer de antes? Uh-huh.
Allora, bella donna. Oh, tu debes de ser el César. César, imperator in persona. Ma come? Una principessa del popolo come tu non deve llevar esto, o non deve travagliare. Oh, vaya, veo que te gustan las mujeres. Oh, mejor ser mujeriego que gay. ¿Has visto cómo se le arrima a Nurius? La madre que lo parió, se va a enterar. No, Antonix, por favor, que me la lías. Guarda, parece que el que prefiere ser gay es Caius. Estoy hasta la huevada esta chorrada. ¿Construir alcantarillas? ¿Para qué sirve eso? ¿Hay moros en la costa? No, romanos. ¿Tú qué demontres haces ahí? Estoy escondiéndome de ese pulpo. Por Júpiter, lleva todo el día persiguiéndome. Os juro que como se me vuelva a acercar, se va a enterar. ¡Nurius Valesima! Oh, ¡mamma mia! ¡Per la Madonna! ¡Me ha destrochato la cara! ¡Rápido! ¡Llevarme a Roma! ¡Tengo que ver inmediatamente a mi cirujani plastiqui! Bueno, también no me venga mal. Así aprovecho y me quitaré otros 15 años de encima. ¡Caius! ¡Sigue así, Caius! ¡Sigue así! ¡Ave! Bueno, ya se ha ido el pesado este. Al final ha salido todo bien. Ahora tienes que cumplir con lo tuyo. Vale, si os empeñáis, cumpliré mi palabra de romano. Esto no podíais haberlo hecho vosotros. Es que si lo hacemos nosotros queda feo. Esto es cosa de romanos. ¡Toca ahora la triqui! ¡Ah, que tienes las manos ocupadas! Están locos estos vascongalos. A ver, ¿cómo pasas las horas previas a una final como la del domingo? O sea, algo parecido a las concentraciones de los futbolistas. Bueno, es importante tener la mente ocupada un poquito, ¿no? Bueno, y cada uno tiene su forma de relajarse. Para mí los perros es una terapia, salir a pasear con ellos y, bueno, darte unos paseos, estar con los amigos y nada más, ¿no? Lo típico y lo normal. Bueno, hay deportistas de élite que prefieren distraerse con otras cosas. Precisamente aquí cerca tenemos a uno que quiere invitarte a su sala de juego. Si me acompañas, por favor, vamos, no le vamos a hacer esperar porque es nada más y nada menos que Rafa Nadal. ¡Toma! ¡Toma ahí! ¿Quién es el número uno de ahora? ¿Quién? ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Puedes abrir la barrera, cuidado con la mano, que es muy cara esta mano, ¿eh? No aprietes mucho. Te doy la derecha porque la izquierda ya veo cómo está. O sea, te veo puesto, me gusta eso. Oye, yo he oído que tú como que vas a lo loco, ¿no? Que juegas sin raqueta ni nada. No, sin raqueta ni nada. ¿Sin raqueta ni nada? Bueno, eso, tío, es un deporte, eso... Bueno, vamos eso a ver tiene... lo que es un deporte. Vamos a hacer una pruebita que ni para ti ni para mí. Quiero que echemos un ping-pong tú y yo, ¿te va? Vale, bien. Mira, pasa para allá, que ese es mi campo, tío. Eso que te llevas está bien. Oye, una cosita, ¿quieres elegir material o así? Voy a jugar con la derecha, te digo, para no machacarte. Al ping-pong da igual, saca cualquiera. Vale, vienes gallito, ¿eh? Bueno, pues mira, voy a sacar yo mismo. ¿A ti? ¿No se te mete el pantalón por el culo? No, de momento no. Venga, va, que me estás queriendo... Es que utilizo queriendo... calzoncillos de mi talla, ¿no? Más pequeños bueno, ni nada. No me desquistes con detallitos, venga, va. ¡Toma! ¿Cómo que toma? Ha sido mala. Ha sido buena, tío. El ojo de halcón, te pido, ¿eh? El ojo de halcón, 1-0. Venga, no empieces a picarte. Venga, menos ojo de halcón y... vamos con la segunda, tío. Eso sí, te venga, dejo... Espera, pues deja esta ahí, venga. ¿La verde no te gusta? Te voy a dejar sacar y todo, ¿eh? A ti te gusta la rosita, ya veo, ya. Saca tú que me estás calentando. ¡Hostia, Shakira! ¡Toma! ¡Vamos! O sea, te hago 2-0, van, chaval. 2-0. Como te pillas el irujo. Hay un poco de orden, Rafa, que le estás echando más jeta que un controlador aéreo, por favor. ¿Qué pasa? Me voy a poner yo de juez de silla. 2-0. Me voy a poner esto aquí y a ver si hacemos un punto, pero en condiciones, ¿vale? Saca él. Deja de sacar, ¿eh? Está así, no hay manera. Venga, me tapo los ojos, ánimo. También para darle más ventaja. Venga, ni caso. Saca, a ver. Venga. Tío. ¡Toma! ¡Ay, ¡vamos! He hecho un tanto, ¿eh? Venga, venga, otra oportunidad. Bien, ahí. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa? Me toca ahorrar. Acaba el sillo, ¿no? Venga, adiós. Bueno, mira, creo que el premio será como en el tenis, ¿no? Que ganáis un pastón ahí de... Este tío tiene un marro que se la pinta, o sea... Vale, el último. Un aplauso para Abel, sí, señor. Para mí no hay un trofeo de segundo. ¿Por qué? La mano, te voy a dar una
Joder, cago a piedras. Déjale que esta además tiene muy mal perder. Déjale, no le hagas caso. Bueno, trofeo para mí sí habrá, ¿no? Trofeo. No, mira, para ti tenemos un reto. El del Jonan. ¡Vamos! ¿Jonan qué hace? Atiende, Chori. Es el día más feliz de mi vida. ¿Y por qué? Porque hemos venido a grabar al Martín de Food. Jonan, Jonan, ¿ya está aquí el pavo que quiere hacer el reto todo guapo? ¿Cómo te llamas? Me llamo John. Vaya full de nombre, ¿no? A partir de ahora te vas a llamar el Gasofa. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, a ver, cuéntanos. ¿Qué vas a hacer ahí para ser tu colega de Jonan? Pues voy a hacer que las tiendas de Mastercenter te den regalos gratis. Vas a pillarme 5 cosas todo guapas para las 5 personas que más quiere el Jonan, que son... mi vieja, la Nere, el Evaristo y yo. Jonan, que solo has dicho 4 nombres. ¿No, no se te olvida alguien? No, Chori, 2 regalos son para mí. Las sofas, aquí tienes la lista. Vas a tener 24 minutos para conseguirlo, ¿pillas? ¿24 minutos? Es muy poco. Pero no me cuentes tu vida, pavo. Venga, 2 para adentro. Jonan, no flipes. Tú no puedes entrar al Mastercenter desde que aparcaste el coche delante de los cines. Recuerda, consígueme regalos, todos guapos, ¿pillas? El tiempo empieza... ¡ya! Hola, 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 hola. Un regalo que necesito para el Jonan. ¿Pero cuánto te querías gastar, más o menos? Pensaba que me lo ibas a dar gratis. Yo lo necesito gratis para dárselo. Está buscando un regalo para el Jonan. Yo creo que Jonan iba a estar súper guapo con esto, ¿eh? Yo creo que sí, que lo podemos regalar a Jonan, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale, ¿eh? Vale, gracias. Un regalo para el Jonan. Hola, solo vendría bien a la Nere, un bolso. Me lo llevo entonces, ¿eh? No, pero te lo tengo que cobrar, ¿no? No, hombre. Ah, te lo tengo que regalar. Claro, yo lo tengo que sacar gratis. No, no. Qué bonito, ¿eh? Es el más bonito que tengo. Pues te lo dejo aquí, ¿eh? Vale. Más suerte, más suerte. ¿Qué pasa, Jonan? ¡La sopa! ¿Ya has conseguido los regalos ahí, don guapo? Sí, sí, estoy en ello. Ya tengo uno. Faltan, bueno, te voy a conseguir todos. El de Anere, el de Baristo, bueno, todos te voy a conseguir. Tú tranquilo. ¡Hijo! Y ya que estás, tráeme 2 hamburguesas dobles con queso y bacon, 2 de patatas con mazo mayonesa y 2 Red Bulls ahí, 2 frescos, ¿pillas? Y una dinámica mi hamburguesa sin pepinillo, que me da más tomate. ¿Pero qué me da, que Chori, que eso era para mí? Si quieres algo, le llamas y se lo pides tú, ¿sabes lo que te digo? ¿Hola? ¿Chancha? Que hay un pavo todo loco robando en las tiendas. Se llama el Gasofas. Yo más que nada para que lo vea un poco la gente. De hecho, muchas gracias. ¡Buah! ¡Qué guapo! Un reloj para el Jonan y el otro para Evaristo. Así. Pues un regalo para la novia del Jonan. Gratis. No. Sí, sí, sí. Te dejo una zapatilla, me da igual. Vale. Pero, ¿qué pasa? No sé, no lo pagas. La otra también. ¿Qué número es? Un 42. Bueno. La otra también, ¿eh? La dejas sin ropa al final. No, así, así. Vale. Bien. Ya tengo el de la... Nere. Dime, Jonan. Las sofas, solo te quedan 4 minutos. ¿Pillas? Date vida, que no quiero tener que pagar otra hora de parking. ¿Sabes lo que te digo? Vale. ¿Y qué tal un perfume? ¿Qué te parece? Uno así... que huela muy bien, porque la madre es elegante. ¿Y qué? ¿Cómo me lo pagas? Yo me lo tengo que llevar gratis. ¿A quién te paga lo que se lleva, hombre? Yo te dejo lo que quieras. Si quieres mi sudadera, los pantalones no, porque... Sudadera, sudadera, no me tienes que dejar. Vale, pues la sudadera. Esto para ti, entonces. Venga. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Voy a tachar el último, que es el de la vieja del Jonan. ¿Pero qué te ha pasado, vamos? El precio que tiene conseguir regalos para el Jonan. Bueno, a ver, ¿qué más has conseguido? Te he conseguido un gorro, un reloj, otro reloj para el Evaristo. ¿Y esto? ¿Esto qué, pavo? Esto no será para mi vieja, ¿no? ¡Que te destruya aquí mismo! No, hombre, es para Nere. Y un perfume para tu vieja. Guau, chaval, Gasofas, hay que reconocer que te lo has currado. Eres el puto amo. Atiende, veña, que el Gasofas se ha cumplido. Así que si os ha molado su reto, votadle en itv.com, en la página de Vaya Semanita, donde ponga colega de Jonan. ¡Vamos! ¿Quieres ser colega del Jonan? ¿Estarías dispuesto a tatuarte su cara en el hombro? ¿A hacer puenting? ¿A dejarte rapar por el Jonan? Pues ven a Vaya Semanita y demuéstralo. Escribe un email todo guapo con tu nombre, apellidos y teléfono a colegadeljonan@itv.com contándonos lo que vas a hacer para ser el mejor colega del puto amo. ¡Escribe ya! ¡Vamos!
Después de los conocidos modelos Seat León, Seat Córdoba, Toledo o Ibiza, llega el Seat Bilbao. Un coche con un par de huevos, con todo lo necesario para ser el orgullo de cualquier bilbaíno de pro. ¿Acostumbrado a las 5 o 6 puertas de siempre? ¡Mariconadas! El Seat Bilbao tiene hasta 350 puertas, las que todo bilbaíno necesita para hacer subir a su cuadrilla. El único coche del mercado que se alimenta con agua de la ría. El Seat Bilbao no tiene caballos, tiene leones de potencia. Construido con carrocería de titanio como el Guggenheim, ideal para la lluvia corrosiva del bocho. Figurita de la Virgen de Begoña en el salpicadero, la mejor protección contra los accidentes en el Scalextric de Sabino Arana. Y un maletero tan grande como el vestuario de San Mamés. ¿Hay alguien ahí? ¡Atleti! ¿Y contamina? Eso es lo mejor. El Seat Bilbao es totalmente ecológico. Menos cuando entra en Donosti. Allí echa todo tipo de mierda por el tubo de escape, como debe ser. ¡Atención! ¡Atención, todo el mundo! En el Canal 10 han anunciado una exclusiva. Los estudiantes en España están que se salen. Y os preguntaréis todos, ¿por qué? Todos, todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, porque se encuentran por debajo de la puntuación media de los países desarrollados. ¿Cómo? Estamos por debajo de la media, del promedio de la OCDE. Es muy fuerte. Dos, en el vagón de cola del mundo en educación. ¡Esto es un desastre! Es muy fuerte. Tres, y en el puesto 26 de 36. Muy fuerte. Es horrible. Alucina. Patético. Acojonante, ¿no? Acojonante, sí. Shh. Calma. Las notas de los escolares vascos progresan adecuadamente. ¡Ah! Notable en matemáticas. Bien en comprensión lectora. ¡Bien! Y aprobado justito en ciencias. En definitiva, que superan la media española. Euskadi, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. En fin. Estoy en disposición de presentarles un gran descubrimiento en la biología. El último eslabón en la cadena evolutiva de Euskadi. Ya. El hombre sin pene. Eso ya lo presentamos hace unos años. Estoy hablando de un salto genético que va más allá. El vasco anfibio. Llueve tanto en Euskadi que los vascos mutarán para adaptarse de esta forma al clima. Por eso le hemos bautizado como Homo Chubascus. Tiene branquias para poder respirar en la época en que más llueve en Euskadi, es decir, en verano. No tiene piel, sino escamas de tafetán. La naturaleza es tan sabia que ha sustituido la piel del vasco por tela de paraguas. Y fíjense que en sus manos tiene membranas. Es capaz, sin problemas, de sobrevivir a una ola de 8 metros en el Paseo Nuevo de Donostia. Al principio pensamos que esta protuberancia llamada barriga era debido a una incipiente obesidad chiquiteril, pero no. Es un depósito de grasa especial que permite al vasco flotar en caso de ciclogénesis explosiva. ¿Puede saber qué le está pasando? Sus caracteres especiales hacen que necesite agua tipo shirimiri al menos cada 5 minutos. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hemos descubierto demasiado tarde que el vasco del futuro es incapaz de soportar la luz del sol. ¿Tú sabes qué es eso de sol, Abel? Pues no, la verdad que no. Eso debe ser ciencia ficción. Sí, sol, sí, no, muchas veces, en verano igual se hace una semana de sol, lo que se ha echado de menos la lluvia, pero... Una cosa es lluvia y otra cosa es que te salga musgo ya de las orejas, ¿no? Porque es que aquí llueve, pero es exagerado. Bueno, a ver, ahora te voy a presentar a un colaborador, si lo diré, único. Bueno, y menos mal que es único. ¡Que pase allí! Igualmente. Que no estoy muy bien. Ya veo ya. Uy, qué cara. Eso va a ser la comida china allí. No grites, por favor, ¿eh? No. Que estuve en el derby.
Ah, que estuviste en el derbi. ¿Viste el partido? ¿Cómo le ganó la Real al Athletic, eh? No veo nada. Demasiado calimocho. Oye, en pelota hay demasiado fiesta también. Sí, sí, ya suele haber. El que quiere fiesta ya tiene fiesta. Menos nosotros todos. Todos los demás. Pues vamos a ver el reportaje de esta semana de allí. Si es que hiciste algo más que cogerte una buena chuza, que todavía te dura, tiene tela. Dentro del vídeo. Los vascos somos un pueblo dividido, y Yi es consciente de que para integrarse en Euskadi debe decidirse por uno de los dos bandos, ser de la Real Sociedad o del Athletic de Bilbao, y qué mejor momento que durante el derbi entre ambos equipos. Todavía yo no tengo equipo, ¿qué equipo me hago? Athletic, ¿de cuál te vas a hacer? De la Real toda la puta vida. ¿Y por qué? Porque tiene los mejores jugadores, la mejor afición y lo mejor todo. Athletic. ¿Y por qué? Porque somos de Bilbao. No cogemos jugadores de fuera, todos en casa. Porque no somos hipócritas como en Bilbao, que dicen que es la cantera, que está ahí todos en de fuera. Muchos de nuestras tierras son del Atleti. Si este año, si voy con la Real, ¿no? Baja la segunda otra vez, ¿me devuelve dinero? Los colores no se cambian por categoría, son para siempre. Sí, yo lo sé, pero yo solo quiero mi dinero. ¡Joder! ¡Tú eres muy pesetero! Solo hay tres equipos en España que no han bajado a segunda. Y uno de ellos es mi Athletic. Cuando se jubile Villar es cuando bajará el Bilbao. Las aficiones están divididas, pero les unirá su apoyo a la selección de Euskadi, de Euskal Herria. Bueno, ya me entendéis. ¿Quieres una Euska Selexoa? Bai, Euskal Selexoa, bai. Hombre, por supuesto. Pero Aleti es como selección de Euskadi, ¿no? Porque todos los jugadores son vascos. No. Aquí si hay Euskal Selexoa, es para todos. ¿Quieres una Euska Selexoa? Con los del Aleti no. Con la Real Sociedad sí. Athletic 8-9 y para el banquillo los de la Real, a la vez. ¿Celebraste la victoria de España en Mundial? No. ¿No con Iniesta de mi vida? No. ¿Y por qué? Porque yo soy del Athletic, vasco. ¿Celebraste la victoria de España en Mundial? Yo sí. Sí, también. ¡Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! ¡Iniesta de mi vida! ¿Iniesta de mi vida, no? No, ni esta en mi vida, no. Ni de mi corazón, ¿eh? ¿Tienes un juego antes de partido conmigo? Tenemos cuatro camisetas. Las colocas in order con preferencia, por favor. ¿Quieres el Atleti antes de España, no? La selección de España. Sí, claro. Sí. Entonces, todavía tú tienes un poco cariñoso para ellos, ¿no? ¡Cariño! Hoy no. Y ha decidido que va a elegir equipo en base a un jugador, el número 12, la afición. ¿Y cuál será la mejor afición? La que gane a penaltis. Pajaritos a bailar. Si eres uno de esos donostierras que saben disfrutar de un buen paseo por la Concha al atardecer, ya tienes el SEAT Donostia. El coche incomparable, con una velocidad máxima de 20 km por hora, para saborear lentamente los paseos por la ciudad más bonita del mundo. Solo 80 caballitos de carrusel de potencia y perfectamente adaptado a las mejores carreteras, los Videgorris. Con equipo de música en directo que le permitirá escuchar todo el día al Orfeón Donostiarra. Frenos de tambor de oro perfectos para el cirismo propio de una capital cultural. Y una figurita de Odón Elorza en el salpicadero. Y lo mejor de todo, el precio. 500.000 euros. ¿500.000 euros? Menudo robo. ¡Genial! ¡Ese sí es un precio de Donostia! ¡Ja,
Allí no sabe qué equipo es mejor, pero qué afición es la mejor. O ambas aficiones son igual de forofas al calimocho. ¿Te cambiarías equipo por amor? ¿Por amor? ¿Por una mujer? No, no, no. Esto va desde nacimiento. ¿Y por dinero? Por dinero no. La Real es la Real. ¿Te cambiarías equipo por amor? Claro que sí. Si me pide la novia, sí, pero como la novia es de la Real, no. ¿Y por dinero? También. ¿Cómo puedes cambiar equipo solo por amor y dinero? Amor lo primero, joder. Después el Atleti y la pasta. No. ¿Por dinero? No. Pero el equipo llevas en el corazón para toda la vida. Sois los mejores gemelos en todo el mundo. Sí, los mejores gemelos del mundo, sí, señor. ¿Por amor? No. Coña, ¿ves mi mujer? ¿Tu dinero? Tampoco, de la Real. Porque ahora yo ya soy jubilada, cobro mi pensión y vivo de puta madre. Por dinero sí, por dinero yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Y tú también? Yo no, yo soy de la Leti. Pero los jugadores se cambian equipos por dinero, ¿no? O por amor. Si pagan lo que valen, pues se pueden vender. No, eso lo hacen los de la Real, que vienen para el Atleti y todo. Aunque no salgan fatal, pues son malísimos. Ellos sí, pero nosotros somos aficionados. ¿Y la Real les da más dinero o más amor? Más amor. Porque no tiene dinero. Sí. La afición da el amor y el equipo da el dinero. Muy bien, ¿eh? Ni Bilbao, ni Barça, ni nada. De la Real. Estoy yo. Hola. Buenas tardes. ¿Qué afición es mejor? La de la Real, sin duda. La del Atleti, sin duda. ¿Lo demostrás? Sí. ¿Podrías matar un Panotti a uno de Atleti? Claro que sí, por supuesto. Vamos. Corazón dividido entre ambos equipos, por eso ha decidido ser neutral, pasar desapercibido, ser invisible o lo que es lo mismo, ser de Alavés. Del Alavés. Ya se habían librado de Peterman y ahora vas a entrar tú de socio. En fin, a ver, las aficiones de la pelota y del fútbol son muy distintas o cada vez se parecen más. Sí, son distintas, pero sí ha cambiado, ¿eh? La sociedad ha cambiado y bueno, y cada pelotari tiene. Bueno, la gente tiene un pelotari preferido, ¿no? Entonces le sigue a ese pelotari. Y sí es verdad que ahora en el frontón se ven, por llamarlo de alguna manera, pues hinchadas, ¿no? Hay gente que anima a uno, hay gente que anima a otro. Y sí es verdad que en ese aspecto, pues ha cambiado, ¿no? Antes, pues no sé, tampoco se gritaba tanto como ahora, ¿no? Ah. Ahora ya los gritos de ánimo es algo normal y a mí me parece bien, porque queda bonito, le da ambiente al frontón. Qué duda cabe. Sí. A ver, si querés, hago un reportaje para el domingo. ¿Cómo? Si querés, te hago un reportaje para el domingo. Pues no sé, tal y como estás, prefiero que no me prepares nada, ¿eh? Natural, mejor. Natural, 100%. Bueno, ya hablaremos. ¿Bien pero o no? Primero ingiere sí. una caja de aspirinas porque te va a hacer falta. Pero domingo no pasa nada. Me tienes que dar una entrada. Anda, vale. Oye, no sabe nada. ¿Trato hecho? No sabe nada. No sabe nada. Este hace negocio, pero aunque sea resacoso. Allí, que es mejor que te quedes el fin de semana en casa recuperándote, ¿eh? Que a este paso no llegas al verano. Un aplauso para allí. Y nosotros vamos a hacer una visita a nuestra extraña pareja, Juanito y el Yeti. Una foto para el avatar de tu perfil de Facebook. ¿Pero qué cojones? Que no, que yo paso de esas chorradas del Facebook y de los chats que no valen para nada. Que tú cuelgas todas tus fotos y tus datos en internet. Muy bien, tú pompón. Ya verás como cuando te vayas de vacaciones te mangan en la cueva. Escucha, Yeti, que te lo digo yo. Que con todas esas chorradas del Facebook y del Internet y de las nuevas tecnologías, se está perdiendo el contacto humano.
¿Que yo no sé nada de contacto humano, ni siquiera me sé el nombre de mis sherpas? Pues claro que me sé el nombre, mira. Sherpa 1, Sherpa 2, Sherpa 3... ¿Que no me hago cuenta de Facebook porque no se me agregaría un amigo ni de coña? Te vas a cagar, Yeti. Que yo soy el puto amo. Va a estar toda la gente agregándose a la bestia. Porque no se me hace nadie. Ya verás como el Julian Yanchi y el Corta... ¿Qué? No me jodas que me han rechazado. Me cago en... Se van a enterar en el próximo conquistador del fin del mundo. Pues nada, Yeti, que yo sigo prefiriendo quedarme con la comunicación clásica, la de toda la vida. A ver, tú, Sherpa, tráeme la cantimplora. Mira, mira cómo corre. Esto va más rápido que el puto Twitter. Ellos ya tienen la suya, su imagen para el recuerdo. Él no iba a ser menos. José María Gutiérrez Guti. Una imagen vale más que mil palabras. Nos gustaría que empezaran con las obras del tren de alta velocidad cuanto antes. Ah, no se preocupe. Nuestra empresa está preparada para iniciar el tramo enseguida, en cuanto nos firme esta autorización. Por supuesto. ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Vaya, qué buen ambiente tienen aquí. Qué informal, llamándole tío. No, no. Es que es mi tío. Trabaja aquí. Es el subdirector de obras del gobierno vasco. Hijo, necesito que me compulses este informe. A ver, no me dirá que ese es su hijo. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser mi hijo? Ese es mi sobrino. Mi hijo tiene 12 años. Habrá que esperar un poco para meterle en el gobierno vasco, ¿no? Un momento. Esto se refiere al tramo guipuzcoano. Pues este es un tema delicado, ¿eh? Entramos en terreno político. ¿Qué? ¿Problemas con algún partido? No, no, con mi familia política. Con mi suegro, concretamente. Es el que lleva este tema. Esto es muy irregular. Tiene usted aquí a toda la familia trabajando y ni siquiera se molesta en ocultarlo. ¿Cómo lo voy a ocultar? Pero si lo hacemos por el bien de los ciudadanos. Esto es el gobierno vasco. Aquí necesitamos gente de confianza. ¿Y quién da más confianza que la propia familia? ¿Sabe a quién le pueden mandar a hacer esto? A su padre. ¿Está bien? Ahí está. No, no me refería a eso. Quería decir que quiero hablar con alguien que no sea de su familia. Bueno, pues pueden hablar con el primo. A ver, le hemos dicho que no queremos ningún familiar. No, no, sí, le llamamos el primo porque es el único que no entró aquí a dedo. Ya está aquí el SEAT Vitoria-Gasteiz. Un coche normal y corriente hasta la última pieza. Un vehículo en el que nadie se fijaría jamás. Perfecto para usted, gasteiztarra, que quiere pasar desapercibido. Podrá ir hasta 200 km por hora sin que ni siquiera los mejores radares se fijen en usted. El SEAT Vitoria-Gasteiz no tiene lector de CD, sino lector de Ken Follett. Página 1, prólogo. Los chiquillos llegaron temprano para el ahorcamiento. GPS con navegador especial para distinguir las avenidas de la ciudad. Antes, todos los barrios de Vitoria me parecían iguales. Pero ahora, gracias al navegador, sé que estoy en Lacua. Y lo mejor de todo, dirección de volante bloqueada en modo curva para no tener que preocuparse por las infinitas rotondas de la ciudad. Y próximamente en todos los concesionarios, SEAT Iruña. ¿Y qué tiene de especial? Absolutamente nada. Pero decimos que era el coche favorito de Hemingway. Le ponemos un muñequito de Cucusumusu y lo vendemos como rosquillas a los pardillos de los extranjeros. Hasta diciembre de 2009. ¿Qué es un controlador aéreo? No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Controlador aéreo. Persona que se encarga de dirigir el tránsito aéreo. Después de diciembre de 2010, ¿qué es un controlador aéreo? El gremio más sinvergüenza que hay en España. Y esta gente tenían que tener delito, vamos, echarlo hasta que no volvieran a trabajar más aquí en su puta vida. Y si los metían en la cárcel, mejor todavía. A la calle o a la cárcel. Que los tengan militarizados hasta marzo, abril, para que escarmienten bien. Me parece terrible que un grupo de señores, que son los controladores aéreos, con un salario diferente al resto de los españoles, tenga cautivo a un pueblo completo.
controlador aéreo, persona más odiada del momento. Fíjate tú. La verdad es que como alcaldesa de este pueblo no encuentro la solución. Todo está cada vez peor. En el ayuntamiento estamos endeudadísimos. Los edificios públicos se caen a cachos. Esto es la ruina. Si tu ciudad o pueblo se viene abajo y no sabes cuál puede ser la solución, llega el momento de llamar a... los superalcaldes. O'Donnell Orta. Iñaki Azcuna. Y el alcalde de Vitoria. Siempre dispuestos a solucionar cualquier problema urbanístico o económico de tu ciudad. Tranquilícese, nosotros usaremos todas nuestras habilidades para recuperar a su pueblo. O'Donnell Orta y su poder de superrecaudación. Vamos, quiero ver rayas azules de la OTA por todos los rincones del pueblo, incluso en los polígonos industriales. Hay que sablear a la gente para llenar las arcas municipales. Iñaki Azcuna con su carné del PNV y su poder de superfinanciación. Aquí tiene, alcalde. Dinero fresquito de la Diputación de su amigo José Luis Bilbao para financiar todo tipo de obras y edificios emblemáticos. Igual hasta me pongo y hago otro Guggenheim en Miribilla. Y el alcalde de Vitoria con su poder de transformación. Bueno, ya está. Pongo este cartel y transformo este edificio de mierda en un centro circo. Gracias. 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 Mi pueblo ahora parece otro, con las arcas públicas llenas. ¿Se podré pedir la capitalidad cultural para 2016? Eso ni se le ocurra, señora. La capitalidad es para Donostia. Otra gran misión cumplida por los superalcaldes. Y recuerden, ellos seguirán en la alcaldía de su ciudad. ¡Hasta el infinito y más allá! Bueno, eso sí que son superpoderes y no lo de volar. Bueno, ahora permíteme que te presente, Abel, a Javier Antón. Encantado, Abel. Igualmente. Y mucha mierda para el domingo. Pero... sí, sí, eso dice que da buena suerte, ¿no? O sea, bueno, sí, pero eso da buena suerte entre los actores, Javi. Abel es pelotari. Bueno, ya, pero quién sabe, igual Abel acaba siendo el gremio. Que, por cierto, que sepas que Irujo te saca ventaja en eso. Mira, mira, mira. ¡Hala! ¡Vaya sorpresa! Pilotariak, bera, ezakit ezagutzen dituzun. Iru, ezta? Bai, eta beroiz oso famatuak dira. Bueno, eta nolatan hemen? Otelera gatoz, muina gorrira. Bai, espara. Zure lesio hori zaintzera. Bai. Barkatu nuna gozera. Y que no es su único cameo, que en vaya semanita también se lo ha currado. Un saludo para aquí, para Martí Irujo, por cierto. Bueno, ¿tú te atreverías a hacer algo así? Bueno, pues todo es ponerse, ¿no? Sí, ¿no? Yo te veo sí, ¿eh? Bueno, yo que sepas que te traigo un reto. Y como sé que eres navarro, no vas a negarte. He elegido una de mis escenas favoritas de cine para que tú la dobles. ¿Qué? Fácil, ¿no? No, fácil, ¿no? Difícil, pero bueno, pues... Bueno, vamos a ver qué escena es la que propone Javi y así luego te decides. A ver. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? ¡Pero qué grande es Clint! Dan ganas de coger una pistola y salir a la calle. Sí, lo malo es que conociéndote seguro que acabas usándola, Javi. En fin, ¿entonces qué? ¿Te decides a ver cómo lo ves? Oh, pero es complicado, ¿eh? Es Clint Eastwood, ¿eh? ¡Qué grande, ya. Venga! Leña al mono que es de goma. Ah, que lo tiene todo preparado. Pues sí, venga, vamos allí. Ponte, por favor. Ahí se tiene que poner... Sí, yo me voy a poner a ver, ahí, por favor. Aquí. Yo te voy a pasar aquí los cartelitos. Clint sale allí. Cuando Clint empiece a hablar, tú... Vale. Vale, y ahora céntrate. La final de 4:30, tensión, tu rival, el humo de las gradas, todo con un toque de Clint Eastwood, Harry el sucio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vení? Pues venga, ¿preparado, Abel? ¿Todo listo? Pues venga, ¡vamos allá! Sé lo que estás pensando, si me quedan 6 tantos para ganarte o solo 5.
La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo yo un pelotari de Leitza, el mejor pueblo del mundo, capaz de hacerte un tanto de saque, ¿no crees que deberías pensar que eres un pringao y que debiste apostar por mí? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vente! Muy bien. Y me faltaba la Magnum, ¿eh? Yo creo que esta es tu Magnum. Sí, señor. Bueno, los dejo en Cales y les hace falta un actor para el año que viene. Ya saben que pueden contar con Abel. Bueno, nosotros de momento vamos a ver a nuestros divorciados. La relación entre mi hijo y yo cada vez va mejor. El niño me adora y lo único que quiere es estar conmigo. Claro, ¿yo qué voy a decir? Ni de coña. Ay, Manolo, no hay quien te entienda. Todo el divorcio dando la chapa con la custodia y ahora que te dejo quedarte con Aitor, ¿chupasas del tema? Es que el viernes no puedo, tengo partida de póker. Ay, ¿qué es más importante, una partida de póker o tu hijo? ¿Mi hijo? Pues entonces suspendes la partida y punto. La partida la puedo suspender, pero también podemos explorar otras opciones. ¿Qué pasa? Esto también es educar a un hijo. Ni que fuera algo malo. He conocido a una mujer increíble. Estamos hechos el uno para el otro. Hemos coincidido en los cursos de Cerámica 1 y de Internet Fácil. Y el otro día nos encontramos en el ambulatorio. Bueno, compartimos hasta las enfermedades. A ver, que tampoco me estoy emocionando demasiado. ¿Oye eso? ¿Campanas de boda, quizás? Oye, la verdad es que la clase de macramé ha sido muy interesante, ¿eh? Bueno, no sé, había pensado si tú y yo... ¿Quedar juntos? Me encantaría. Pues había pensado ir a ver una película. Bueno, ya sabes, un plan de cine, ¿eh? Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi hora. Por fin se me reconoce y me dan un puesto de relevancia. Presidente. Asier, presidente, pero de la comunidad. No la comunidad, una multinacional, ¿qué más da? Aquí lo que importa es que soy presidente de la comunidad. Un cargo de máxima responsabilidad. Además, la presidencia tendría que ser de los dos, ¿no? Sí, ya. Chavalita, te recuerdo que yo puse más money que tú en la hipoteca. 3 euros. ¿Y por qué no tenía suelto? Uy, lo siento, no te puedo atender. La primera llamada de mi mandato. ¿Asier Eneris, presidente de la comunidad? Sí, ya sé que la caldera va mal. Estamos trabajando en ello. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Asier Eneris, ¿Cómo que el ascensor hace un ruido raro? Sí, vamos a poner buzones nuevos. Tranquilo, que están mirando las goteras. ¿Cómo que los del cuarto B hacen ruido? ¡Señora, que nosotros somos los del cuarto B! Su risa es un poco... un poco risueña. No hay Dios que la aguante. Pero bueno, ella me gusta, es un pequeño problema. Total, se puede superar, ¿no? Ay, es que eres tan divertido, Fermín. Ya. Pero vamos a hablar de algo más triste, ¿eh? Porque yo por dentro no soy tan feliz. El divorcio me dejó hecho polvo. No he podido rehacer mi vida con una mujer. Bueno, lo que me cuentas es muy serio. Pero ya sabes lo que dicen. Soltero, divorciado, tarde o temprano se lleva todo el pescado. Ya. Pero lo realmente triste es lo de mi padre. Murió. Murió. Haciendo el servicio cuando yo era un niño pequeño. Mi padre también murió de servicio. Héroe de guerra. Vigilaba la torreta, se tropezó y se cayó encima del enemigo. No tengo nada. La culpa es de las cartas, que son una mierda. ¿Full de 3 esadas? ¿Pero cómo? Te quiero. Bueno, a ti también te quiero, hijo.
Un hombre. Un país. Unos documentos. Y varias víctimas. La filtración la ha hecho de nuevo el sitio en internet Wikileaks. Dice, entre otras cosas, que José Blanco no es de fiar y que a Moratinos le da por gritar. O sus comentarios personales sobre mandatarios internacionales. Por ejemplo. Es un sinvergüenza. Le gustan mucho las chiquitas. Es un farsante, un impostor. Y se canta Nacho. ¿Hasta dónde llegarán sus tentáculos? ¿Llegarán hasta aquí? Aquí. Euskadi. Esa es buena. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Uno de nosotros tiene que sacrificarse. Toca sacarte, Leo. Lo siento, pero ya sabes que al menos una persona del PP Vasco tiene que saber euskera. Desde que promocionaron a nuestro único concejal euskaldún, no tenemos a nadie que nos traduzca las actas del Parlamento. Eso ya estará Arantxa Quiroga. Esa ya ni se acuerda del Nor-Nor-Inor. Lo siento, pero alguien tiene que hacerlo. Chicos, llevadlo al Euskaltegui. No, al Euskaltegui, no, por favor. Que vaya pasado hoy. No puedo más. No soporto su risa. Hoy mismo la dejo. He quedado con ella en el centro cívico y en cuanto la vea se lo digo. Así de claro. ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué casualidad que coincidamos en este cursillo! Precisamente quería comentarte una cosa. Es importante. ¿Eh? Y tanto que es importante. Lo que pasa es que yo no sabía que te gustaban este tipo de cursos. ¿Qué tipo? Hola y bienvenidos a todos a esta clase introductoria de risoterapia. Preparaos porque nos esperan 3 horas de risas garantizadas. Empecemos. Mi hijo es una mina de oro. Tiene que verlo jugar al póker. El Maverick de la margen derecha. El próximo viernes los vamos a desplumar a todos. Cobardes. No ha venido ni uno solo. Vale, me he quedado sin amigos. ¿Pero quién necesita a los amigos cuando tiene el amor de un hijo? ¿Quién necesita a los amigos cuando existe el póker online? Apuesta que el Megaminga 36 ese tiene una pinta de pringao increíble. Sí, desde que así eres presidente no para de recibir llamadas. Lo está pasando realmente mal. Y yo lo estoy pasando genial. Os he querido reunir a todos los vecinos porque he estado escuchando vuestras propuestas y creo que he encontrado una solución que nos alegrará a todos. Delego el cargo en Johnny. En la carpeta podréis encontrar su teléfono, email, Facebook y una foto de cuando se disfrazó de monja sexy en carnavales. No es que la necesitéis, pero siempre viene bien reírse del poder. Si mañana pasan a mirar la caldera. Los contadores de luz están bien, no se preocupe. ¿Cómo que quiere que le firme la fotografía? 3 horas. 3 horas de esa risa, Dios mío. No vuelvo a pasar por ese infierno por nada del mundo. Te parecerá algo precipitado, pero ¿qué te parece si esta noche vamos a mi casa? Te garantizo que lo pasaremos muy bien. A ver, que la risa de esa mujer tampoco es tan molesta. Vale, sí, llevo 2 años sin sexo. ¿Qué quiere que le haga? Perdona, Fermín, quería comentarte que te he visto un poco apagado en clase. No sé si te tomas en serio la risoterapia y concretamente he visto que tienes problemas con la risa. Te conviene un refuerzo. Refuerzo.
Sí, había pensado que como tu compañera tiene una risa tan llena de vida, nos podía ayudar. ¿Os parece que nos quedemos los tres un par de horas más? ¡No, no, no! ¡Ni loco, ni loco, eh! ¡Puedo aguantar así un par de años más! Ay, Manolo, estoy preocupadísima. Me han llamado del colegio. Parece que Aitor Chu organiza timbas ilegales en el recreo. Tú no sabrás nada de eso, ¿no? ¿Eh? ¿Yo? No, 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 no. Y encima, el otro día, le compré el videojuego este de Mario Bros. Y me dijo que si no podía apostar dinero, que no le interesaba. Ay, Manolo, tú eres su padre, haz algo. Tranquila, cariño, que no me voy a quedar de brazos cruzados. Sé cómo cortar este problema de raíz. Bueno, Aitorchu, te dejo con tus amigos de la asociación, ¿eh? Sé obediente y pásalo bien. Agur. Bueno, a ver, he oído que eres cazador. Sí, ¿no? Me gusta mucho, sí, mi pasión. No sé si sabes que últimamente muchos han cambiado la escopeta por una cámara de fotos. Pues no lo sabía. Sigue siendo disparar, ¿no? Sí, uno sigue siendo disparar, pero de otra manera, sí. Pues es que mira, aquí cerca hay alguien que creo que quiere convencerte de que te pases al otro bando. Si no te importa, vas tú mismo por aquí, como si estuvieras en casa, ¿eh? Por aquí. Vale, por de aquí. Acuerdo. Y ahora nos vemos dentro de un rato. Bueno, mientras Abel se prepara, recordaros que él no sabe nada de lo que le va a pasar en el sketch, ¿eh? Creo que ya está por el puesto fotográfico. Este es un sitio cojonudo en pleno acantilado. Un sitio de paso. Mira, mira qué preciosidad pasa por ahí. ¡Sácale, sácale! A ver. Joder, la has pillado de lleno, ¿eh? Vaya chavala, con un par de aldabas bien puestas, ¿eh? Aquí esto es mejor que cazar. Bueno, esto es bueno, pero bueno, prefiero cazar, ¿eh? Bueno. Vaya, vaya. Si tenemos aquí un par de mirones. ¿No les da vergüenza, eh? ¿No les da vergüenza hacer fotos a la gente que está ahí abajo en la playa? Estamos sacando a las palomas. Ahí las estamos. Estamos observando a las aves migratorias. Sí, yo ya sé a qué palomas estabais haciendo fotos. A ver, si no sois mirones, ¿por qué os habéis puesto justo encima de la zona nudista de la playa? Porque a ver. Porque es un sitio de paso, es por aquí. ¿De paso? Sí, de paso. Ah, sí, sí, vamos, mucho de paso. No les crean sí. Ni media palabra, por favor. Si se les ve en la cara que son unos pervertidos. Hombre, mírame a la cara y dime que no eres un pervertido, ¿eh? Dímelo. Bueno, pervertido igual también, pero cazador también. ¿Ves? Que lo sabía. Así que pervertido. Entonces, te vienes a mi fiestecita, ¿no? Hombre, no me dirás que es casualidad que os hayáis puesto justo encima de la zona gay de la playa, ¿no? Menudo palomor. yo que tú me animaría, ¿eh? Así nos quitan la multa igual. ¿Qué, te apuntas? Bueno, pues todo sea por la pasta, venga. ¡Oh, qué bien! Bueno, pues ya que estás lanzado... Te voy a pedir un aplauso para Abel Barriola, que te ha escuchado. Y una manchita para mí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, Abel. Es que ricasco por todo. Zuri. Espero que no te afecte psicológicamente el verme medio en pelotas. Seguro que no. Despéjate para el domingo. Mira, que mucha suerte en la final. Un aplauso para Abel Barriola. Bueno, y a vosotros os esperamos aquí el próximo jueves. Os dejamos con uno de nuestros peores sketches. ¡Agur! ¡Me sangro! ¡Aguanta, cariño! ¡Que ya hemos llegado! Che, un momento. ¿Nombre? Porrutia. Porrutia. No, lo siento, pero no está en la lista. No puedo dejarle entrar. ¿Cómo? ¡Pero no ve que está herido! Esto es un hospital privado y aquí tenemos nuestras propias normas. ¡Que se muere, por Dios! Lo siento, pero hoy el servicio de urgencia está lleno. ¡Caramba, don Juan Cruz! ¡Cuánto honor! ¿Qué tal lleva lo suyo? Vengo porque me he hecho un cortecito aquí. ¿Lo ve? Voy a ver si me ponen un poco de mercromina en urgencias. Pues corra, no se descuide. Estas cosas no conviene dejarlas pasar. ¿Y ese por qué sí puede pasar y nosotros no? ¡No estaba lleno! Mire, le voy a ser sincero. Nuestros pacientes tienen un nivel. Y con esta pinta, yo no puedo dejarle entrar. ¡Es esto de un monstruo! ¡Que se desangra! Si la sangre es lo de menos. Mire qué pantalones lleva. De rastrillo. Y encima me viene con mocasines cutres y calcetines blancos.
Se lo suplico, por favor. Pues lo siento, pero no puede pasar. Usted entre si quiere sola, pero él se queda aquí fuera. Pero, Iñárritu, por Dios, ¿cómo tiene usted a este hombre así, en la puerta de urgencia? Pase, pase, por favor. Por fin me van a llevar al quirófano. ¿Al quirófano? Ni hablar. Yo le llevo al guardarropa. No se pensará que va a tumbarse en mi mesa de operaciones con esa pinta de pobre diablo.